En este momento se coloca la bandera para que continúe presente durante esta sesión. Atención, saludar ya. Firme, ya. Atención, escolta. Saludar, ya. Columna por uno. Ya. Integrar escolta. Ya. Con el respeto que se merece y en esta posición de firme, recibimos ahora a la bandera de Estados Unidos de Norteamérica, por ser este el país de nuestra fundadora, y es portada por la joven Montserrat López Lima. Evoquemos en una sola voz la oración y el lema panamericano en voz de nuestra socia y compañera, la señora Raquel Marín de la Gómez. Tomadas de la mano, en un círculo sin fin, damos gracias al Creador por podernos reunir. En pro de la cultura, conocimiento y educación, las mujeres de América nos hermanamos en oración. Siguiendo un legado de idealismo y amor, miramos de frente siempre, guiadas en la fe y el honor. Una para todas, todas para una. One for all for one. Gracias, tomen asiento, por favor. Nos complace darle la bienvenida en esta sesión tan importante a las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan e integrantes de la Mesa Redonda Panamericana de Tierra Blanca. En primer lugar, presentamos a nuestra querida directora, nuestra amiga y socia, la química Irene Mesa de Carlin, para que le pida un fuerte aplauso. Nuestra parlamentaria, la señora Ana María Hernández de González. La secretaria de Actas, la señora Carolina Lima de Valera. La directora adjunta, la licenciada Juana del Rocío Osorio Medina. Nos complacemos en presentar, en representación del alcalde, el doctor Tino del Fincano, nos acompaña el ingeniero Patricio Aguirre Solís, regidor primero. Muchas gracias.
También presentamos en esta noche tan especial a nuestra querida amiga, la historiadora de Mesa Redonda, María de Jesús Quevedo Velázquez. Y cerrando esta mesa de presidio tan importante, nuestra conferencista de esta noche.